Bueno, el día de hoy, en este martes maravilloso, vamos a continuar con este tercer aetir de nuestro alfabeto vikingo, de nuestro alfabeto Futhark. Ya habíamos visto la primera parte, pero ya saben que siempre el dios Cronos es el que nos está persiguiendo, está detrás de nosotros. Y bueno, ahora vamos a continuar con las siguientes runas que nos faltaron del tercer aet. Y bueno, nada más para hacer una pequeña recapitulación, el alfabeto Futhark está diseñado con 24 runas. Es ese Futhark antiguo o alfabeto, se va a dividir en tres aet, es decir, en el aet es un grupo, un clan, una familia, son grupos de 8 letras. Cada una de estas divisiones están relacionadas con divisiones sociales básicas, es decir, el primer aet está basado en los cuidadores, el segundo aet en los guerreros, el tercer aet, que es el que vamos a ver ahora, que ya vimos la primera parte, son los sacerdotes, los reyes, y bueno, como en el medievo, pues los que trabajan, luchan y pues oran, ¿no? El orden de las runas del antiguo Futhark, pues no es el fruto de la casualidad, sino que es el camino que va a atravesar las distintas etapas arquetípicas del crecimiento evolutivo, pues de cada ser humano. Desde la infancia a la edad adulta, la madurez a la vejez, y bueno, siguiendo estas etapas, pues ciclos que cada uno está asociado con el que le precede y antecede es lo que le sucede, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a continuar con el desarrollo de este aetir. Bueno, este tercer aetir está dedicado al mundo espiritual, que es la última etapa donde el ser humano ya es capaz de afrontar cada circunstancia de la vida a través de una visión ya más espiritual, más intelectual, más elevada, encontrando soluciones y asumiendo de manera ya responsable pues todos sus compromisos, ¿no? Y bueno, aquí Tyr, que ya lo vimos, es el que comanda este Aetir. Bueno, nos vamos a enfocar a través de Ingus y bueno, rápidamente les voy a decir, con Tyr vamos a encontrar la vocación, la decisión para acometer metas importantes. Berkana, bueno, vamos a aprender a amar verdaderamente y con este sentimiento pues se va a transformar en crecimiento no solamente personal, sino también para los demás. Con Eguas vamos a proceder a producir importantes cambios, progresos, tanto internos como externos. Con Manás vamos a lograr esa seguridad intelectual y vamos a llegar al autoconocimiento. Con Lagus, bueno, vamos a dejar fluir sin temores ni riesgos todas esas fuerzas internas que están dentro de nuestro inconsciente. Con Ingus vamos a descubrir como adultos ya el significado de ser parte de una familia y generar pues nuestras propias vidas. Con Otila, que aquí, bueno, ya les he mencionado que en algunos autores ponen a Otila hasta que al final y en otras a Dagas, ¿no? Pero aquí ya depende de cada autor. Nosotros la vamos a utilizar a Dagas al final porque tiene que ver con un nuevo comienzo, con otro ciclo, de un cambio de la luz a la oscuridad, es decir, un renacimiento. Pero bueno, ahorita Otila es donde vamos a aceptar ya las tradiciones heredadas, como también vamos a romper responsablemente con aquellas estructuras que ya no nos pertenecen. ¿Para qué? Para establecer nuevas normas y nuevos legados. Con Dagas vamos a dominar ya las claves y los misterios que nos van a permitir transmutar en un ser total y así renacer, ¿verdad? Nuestra siguiente reencarnación. Y bueno, aquí podemos hacer un recorrido por cada una de las runas. Feju nos va a dar abundancia, nos va a dar éxito, va a ser la suerte, las posesiones, las finanzas, Ansuz
perdón, urus es el progreso, las condiciones nuevas, la perseverancia, la resistencia, la vitalidad, la salud, la potencia física. Ahora sí, en sus, perdón, turizas es la fuerza, el vigor, la defensa, el conflicto, la división, los obstáculos, es el avance con lucha. Con ANSUS, ahora sí, no sé por qué quería presentarse rápidamente ANSUS, por ser tema de la comunicación, la fuerza mental, es el intelecto, es la expresión verbal, es la seguridad, la sabiduría y también nos habla de apertura. Con RAIDO vamos a tener el control, la dirección, el movimiento, el equilibrio, la coordinación, es el viaje, nos habla de reunión. Con Kano es el conocimiento interior, la verdad, las oportunidades, el discernimiento entre la luz y la oscuridad. Con Jebo es donde vamos a dar, recibir, es el equilibrio, es el intercambio, es un punto de encuentro, es el amor, son los contratos, son la generosidad, son las uniones. Con Gunyo es la felicidad, es el gozo, la alegría, la realización. Es el éxito, el festejo. El siguiente etir, bueno, comienza, es el segundo etir, comienza con Hagal. Son las influencias externas, cambio radical, un cambio brusco, la liberación, la vinculación con Nautis. Es esa necesidad, son las limitaciones, las restricciones, son las preocupaciones, son las paradojas en las que nos enfrentamos en la vida con Isa. Es la formación, la limitación, la pausa, la esperanza también, la espera, el retraso, la interiorización, es la reflexión. Con Kiera es el cambio gradual de las cosas, es la paciencia, son las cosas en gestación, es el momento de oportunidad a largo plazo, es la sincronización. Son nuestras expectativas, pero también nos habla de abundancia, del respeto por los ciclos de la vida. Esta, por eso, es la runa de la paciencia. Compert nos habla de receptividad, de memoria, de promoción, de inversiones, de destino, de magia, de misterio. Con Eguas nos No, perdón, EIWAS nos habla de motivación, iniciativa, administración, dominio, de la duración, de la longevidad, de la unión con nuestros ancestros, con nuestra conexión espiritual. Algis nos habla de protección divina, de consejo, de atención, de continuidad, de arraigo. Con Sohuelu nos habla de sanación del espíritu, de integridad, de éxito, de restablecimiento de nuestro niño interior, de ese brillo personal. Y bueno, con el tercer Aetir o Aet, con Tir, que es el que estamos ahorita en motivo de estudio, es el valor, el liderazgo, la autoridad, la lealtad, la confianza, la justicia, la lucha. Con Berkana nos habla de familia, de asociaciones, pero por vínculos emocionales, las relaciones estrechas, la nutrición, la renovación, la fertilidad, la realización. Con Eguas, que es el caballo, es el avance, es la realización, la cooperación, el progreso, el avance, el incremento, la abundancia, la fertilidad, tanto de en la tierra como de los seres humanos. Es la prosperidad. Manas, perdón, Eguas nos habla de ese avance, de esa cooperación, de ese progreso, de que las cosas vayan en incremento. Con Manas vamos a ver actitudes, la compatibilidad, es la runa del ser humano, es la runa del otro, de mi espejo, de las uniones, de la gente, de los socios. Esta runa nos habla de los socios. La Gus, bueno, son todos esos sentimientos, temas emocionales, la intuición, la percepción, también esa capacidad de ser flexibles. Con
Ingus nos habla de bienestar, de satisfacción, de integración, de realización, de inicios, nuevos comienzos. Con Otila vamos a ver separaciones, pero no es una separación de ruptura, es esa separación de que cuando nosotros ya necesitamos o deseamos independizarnos, nos separamos de nuestra familia de origen para formar la nuestra. Es ese tipo de separación donde vamos a formar nuestro propio hogar, es la vida social, son las herencias, son las posiciones sociales, una buena posición económica porque nos habla de bienes materiales. Y Dagas, bueno, nos habla de transformación, de un cambio radical, que es así la runa del día a la noche o de la noche al día, es la runa totalmente del día. Nos habla de certeza, de meditación, de progreso, de avance, de seguridad, pero es un progreso en cuanto a nuestro nivel espiritual. Y bueno, Odín, que es la runa blanca, nos habla del destino, de lo desconocido, de lo inesperado, de lo aleatorio, del desafío, de ese salto de fe que en ocasiones queremos dar. Bueno, vamos a comenzar con Ingus, que Ingus era ese héroe escandinavo, el primer hombre según la mitología danesa, dio nombre a esta runa, por lo que es una runa de las estirpes de la genealogía familiar, del fuego sagrado y protector del hogar de la familia, de la tradición cultural de una tribu. Se asocia a la riqueza, a la lealtad, a la fidelidad. Es la runa del hogar, del espíritu familiar, de los linajes, de esa misión de que los hijos deben de seguir la labor que emprenden sus padres. Podríamos decir que es los legados familiares. Bueno, cuando Ingus también nos sale, nos puede hablar de problemas con los aspectos más materiales. También es la runa de la sexualidad, de la reproducción, también la runa de la imaginación. Es la, cuando, por ejemplo, nos sale, esta runa no tiene posición invertida y posición directa, pero si nos sale con runas invertidas o de condición negativa, bueno, tenemos que observar el contexto de la lectura. Pero si estamos preguntando por temas de salud, también nos puede aconsejar que debemos de liberarnos de ciertas tensiones porque estamos sobresaturados en temas laborales o nuestras actividades. También nos puede hablar que va a haber situaciones imprevistas que van a modificar ciertos asuntos, ¿no? Y que también requieren cambios. También en el amor hay que estar prevenido para no dejarse embaucar por falsas apariencias y sopesar bien los pros y los contras de cualquier persona con la que estamos deseando entablar algún tipo de relación. Si ya se tiene cónyuge o pareja, bueno, es el momento propicio, si estás preguntando en extender la familia, de procrear un hijo, bueno, nos habla que son muy buenos momentos de fertilidad, porque también esta runa se le asocia con la fertilidad. Y como vemos aquí, bueno, en algunos autores la ponen como una semillita, en otros la ponen como dos gebos, tiene una otila que tiene un cano invertido. Aquí ya podemos ir viendo que son dos canos encontrándose. Como les menciono, la pareja debe formarse por dos felicidades, no por dos carencias, pero es la runa, la representación de esta runa la podemos ver ahora sí que en estas dos presentaciones, pero simbólicamente trae los mismos signos, ¿no? Es la runa de los nuevos comienzos, de las relaciones, de la fertilidad. También nos habla de las partes críticas de la vida de las primeras civilizaciones, donde dar a luz, bueno, también nos puede traer riesgos. El parto, bueno, no, hay partos que son riesgosos, ¿no? El,
que trae a la luz, porque de hecho es la runa del parto, ¿no? Traer a la luz tus proyectos, enfrentar a la vida que tiene, bueno, tus elementos complicados, también tener alimentos para un bebé en cuanto nace, pues es crucial porque son situaciones básicas que se fueron fundamentando, digamos, en las primeras tribus y nuestras primeras civilizaciones. Es algo que ya traemos genéticamente. Bueno, se conecta con la luna, con la intuición, con las relaciones personales y se le asocia también con el embarazo. Es ese huevo, por eso es la runa así que parece como la semilla, que es el potencial de todo y el potencial de nada. Nos va a hablar de nuevos comienzos, ya sea vocacionales, en el hogar, como les digo, siempre vamos a ver el contexto o por lo que estemos preguntando, por amistades, por nuevos trabajos. La gestación del embrión, bueno, pues va a sostener la vida, que es ese momento de gran alegría, pero también, bueno, un embarazo puede traer riesgo. Aquí son cosas que se están gestando, pero que llevan su riesgo. Nos puede hablar de nuevas asociaciones donde debemos fertilizar la tierra a partir de la cual creamos nuestras vidas. Y bueno, invertida, no, como les digo, no tiene posición invertida, pero nosotros vamos a ver en su parte densa de esta runa, nos puede decir que las situaciones están a punto de terminar, que hay que prepararnos para los nuevos inicios, liberándonos de los patrones, de esas zona de confort, de esas cuadras, de esos, así como está la imagen de la semilla, bueno, estamos encerrados en nuestro cuadrito. Nos dice que hay que salir de esa rutina que ya lleva mucho tiempo, de situaciones que ya están muy arraigadas, ¿no? También nos habla que hay que conocernos a nosotros mismos en un nivel más profundo. Y ver qué es lo que nos pone en contacto con nuestro verdadero ser, con nuestro ser auténtico, con ese ser honesto, limpio, puro e impecable. Eso es lo que nos dice esta runa de Ingus. La siguiente runa es Otila. Y bueno, el nombre de esta runa tiene su raíz en el término Epel, propiedad o patrimonio de los rebaños. Aunque el origen de esta runa es oscuro, sí se sabe que era utilizada en ritos mágicos en relaciones con temas del dinero, también en el matrimonio, la amistad, porque está consagrada a la diosa Sin, que ya en otras ocasiones hemos hablado, que ella era la guardiana de las fronteras. Por lo que Otila, bueno, nos protege bajo la ley del derecho, el espacio, el lugar, donde los humanos pues van desarrollando sus actividades tanto sociales como privadas. Esta runa es señal de abundancia, de riqueza, del deseo, pero de ese deseo de posesión material, ¿no? De lo que nosotros necesitamos. ¿O qué creemos que necesitamos, verdad? Y bueno, aquel a quien se le presente debe saber que aprovechar las ocasiones favorables para hacer la fortuna, siempre sin artimañas, siempre sin cosas distorsionadas. En tema de salud, nos aconseja tomar cierto descanso para no desgastar nuestras energías, no estarnos sobreexigiendo. Eso es lo que nos dice, ¿no? También Otila nos habla de lo sagrado, de las herencias, de la propiedad, de todo lo que tenemos como bienes materiales. A diferencia de Fehu, que Fehu es ese dinero movible, el dinero que circula, digamos, este ya es algo más fijo, algo que tenemos como propiedad. Es la runa de las herencias, el vínculo sagrado entre la familia y los clanes. Que una vez que vivimos en tribus, bueno, fuimos buscando agua, fuimos buscando tierra fértil, buen clima, también fuimos caminando y está para establecernos, ¿no? Y también esta runa nos habla de que tenemos que ir honrando a nuestra familia, a todo lo que no observamos, pero
que encierra todos esos misterios de nuestro clan, ¿no? Por ejemplo, a veces no convivimos con ciertos familiares, a lo mejor con nuestra familia de origen, sin embargo, tenemos dentro de nuestra sangre, dentro de nuestros genes, esa información. Esos son los misterios del clan donde tenemos que honrar, ¿no? También nos habla de esa unión sagrada con nuestros ancestros y la verdad de quién eres hoy. Eso es lo que tú eres hoy, ¿no? El pasado, tu pasado de origen, ¿no? Tu origen, que eso es lo que no debes de olvidar. En la medida que vas integrando lo que tus ancestros te han heredado, ¿no? Porque pues nosotros no podemos cambiar nuestro color de piel, nuestro cabello, bueno, ahora existen tintes y lentes de contacto, pero bueno, genéticamente no lo podemos modificar, esa es la asociación con la que tiene, ¿no? Nos invita a contactar con esa sabiduría ancestral y a reconectarnos con nuestros ancestros. También nos habla de reparar lo que se perdió en el pasado, recuperar nuestra herencia espiritual, el legado, esa conexión con nuestros antepasados, donde necesitamos liberar a quienes pensamos que nosotros somos para llegar a ser verdaderamente esos seres libres, encontrar nuestras raíces de quién realmente somos y de dónde venimos, ¿no? Nos habla totalmente de herencias materiales, de herencias económicas, pero también de herencias genéticas. Invertida, nos puede hablar que el barco en el que estamos navegando se ha detenido, ¿no? Que ya está desgastado, que tal vez las relaciones dentro de nuestro núcleo familiar están cayendo en la rutina, donde debemos de ser más amigables, más amistosos con nuestros miembros del clan. También nos puede decir que está invertida, nos puede decir que estamos actuando con los viejos patrones de comportamiento, pero que nos están paralizando. ¿Cuáles son? Pues nuestras creencias limitantes, el que no valemos, el que no pertenecemos, el que estamos exiliados. Bueno, nos está diciendo que estás también presionando a los miembros de tu familia y sientes que no estás siendo escuchado también por ellos, ¿no? Y que has perdido la fe en tu linaje. Cuando está invertida, te dice, entra en contacto con ellos, honra a tus ancestros y eres lo que eres hoy gracias a ellos, ¿no? Nos dice que vuelvas a conectar con tus seres queridos, con tu familia de origen, ¿no? Que a lo mejor, pues, por cualquier situación, un malentendido, no estás en contacto con ellos, te dice que es momento adecuado. Invertida, bueno, nos dice también que para que encuentres tu centro, de manera que no te cause dolor ni daño a ti, a los demás, ni miembros de tu clan, pues trata de honrarlos, de valorarlos y pues también pensar que sin ellos no estarías hoy aquí físicamente, ¿no? Porque pues gracias a tu madre, gracias a tus padres, hayan sido como hayan sido, son tus padres, ¿no? También esta runa invertida nos puede hablar de problemas o pérdidas con las propiedades. Por ejemplo, si estamos pensando en invertir en algo y nos sale útil invertida, nos dice que no es momento para hacerlo, ¿no? Que puede haber pérdidas, engaños. Invertida también nos puede hablar que hay dentro de la familia un rechazo, pero que con el tiempo podemos limar esas asperezas y si, por ejemplo, también hay algún conflicto y nos dice, bueno, ahorita no estamos de acuerdo ni nada, bueno, echa tantita tierra de por medio, deja que las cosas se asienten, que las cosas tomen su ritmo y entonces actúa. Pero por el momento, medita, reflexiona y observa cómo transformas pues ese camino. Honra a tus ancestros, que es lo que te pide. La siguiente runa es Dagaz, que es la runa del día. Esta runa equivale a la palabra Homo, que es la última
que está ligada a la madre tierra. Y bueno, los romanos llamaron a esta runa Omega. Simboliza lo último donde todo termina. Por eso es que nosotros le estamos dando la posición final. Como les digo, algunos autores ponen a Utila. Sin embargo, para que tenga esta secuencia lógica y en base a la etimología, bueno, ¿qué significa lo último? Bueno, es ese cambio de la luz a la oscuridad, que sería ese paso de la muerte física a la vida espiritual. Esta runa nos habla de justamente de lo último y donde todo termina, ¿no? Y se grababa en la empuñadura de las espadas, así como en la superficie de los escudos en combate. Esta runa es el tiempo de recoger, pues, los frutos de ayer y también un buen momento para planificar, pero no es momento de la acción. Nos dice que es momento de estar en inquietud. De hecho, si recuerdan la posición faraónica, bueno, nos recuerda esta runa, el estar quietos. Y bueno, también nos puede hablar en temas de salud. Si estamos preguntando por temas de salud, nos dice que igual estar en momentos de tranquilidad, de recuperarnos de ese excesivo ritmo que llevamos. También nos puede decir que si queremos movernos, desbloquear esa energía, nos habla que podemos ayudarnos con ejercicio físico, ¿no? Si no podemos movernos en acción, bueno, hagamos ejercicio para generar ese movimiento. También tomar energía solar, porque esta es una runa de éter, pero nos habla del sol. Y en el trabajo, bueno, ay, perdón, en el trabajo nos habla de que cualquier asunto que se emprenda podrá dar frutos y satisfacciones. También es momento propicio para plasmar en papel nuestros proyectos y después desarrollar ya en tema físico o también. Estas sí podemos emprender temas artísticos o culturales, es decir, informarnos. En el amor, bueno, también nos habla que la pareja, si nos sale esta runa, estamos preguntando con una persona y nos sale Dagar, nos dice que en el amor, pues nos va a dar felicidad, nos va a dar alegría y con las amistades, bueno, nos va a dar cierta afectividad, ¿no? También. En el sentido negativo, si hay runas negativas a su alrededor, nos puede hablar que hay algo que se termina, ¿sí? Pero lejos de dejarnos mal, nos va a producir luz. Dagas, bueno, nos habla de avance, de polaridad, pero también de observación. Este gran avance de una situación que has estado esperando, o sea, ahorita es momento de quietud, pero va a llegar la luz. Nos dice, requiere de total confianza que está siendo llamado a dar un salto de fe. Y las polaridades de esta luz y de esta oscuridad, pues siempre van a estar unidas. De hecho, así la vemos representada. El bien y el mal, bueno, juegan un papel importante de transformación. No podemos separar la luz de la oscuridad porque una nutre a la otra. Es como si tuviéramos aquí el símbolo del yin y el yang. Observa ambas caras de la moneda. Libera lo que te detiene o que te está obstaculizando. La observación de la dualidad, pues, nos va a permitir dar un cambio radical. También esta es la runa de los cambios radicales. El avance, bueno, puede ser tan grande que es un cambio totalmente radical que no reconoces a la nueva persona en la que te vas a convertir, ¿no? También eso nos puede decir. Es como si la mariposa estuviera, perdón, el gusanito de la oruga estuviera en su capullo. Esta es la simbología de esta runa. Ahorita nos sentimos en obscuridad, pero no nos damos cuenta que esa obscuridad nos va a llevar a la transformación, nos va a llevar a crecer,
que de hecho vemos esta runa que parecen unas alas de mariposa en vuelo. Entonces, esa es la simbología de esta runa. Confía en que la luz que buscas está siempre disponible a tu alcance y que recuerdes que la oscuridad más no es más que un espacio desprovisto de luz, así como esa mariposita que si voltea hacia atrás y ve que está en el capullo en la oscuridad, y reflexiona y dice: pensé que esto iba a ser la muerte cuando no me di cuenta que venía la gran transformación, ¿no? Así puede actuar esta runa. También nos puede hablar que es un periodo en el que se reconocen tus logros, que tu prosperidad va a continuar. Esta runa te ayuda y te anima a mantenerte humilde y aceptar plenamente tu transformación, ¿no? Eso es lo que nos puede decir esta runa. Es una runa muy bonita, muy positiva, cambios radicales. Igual vemos, tiene un jevo en el centro que nos habla de que estamos en equilibrio. Tenemos que mirar al interior, también se le conoce como la runa de la invisibilidad, que la podemos poner simbólicamente al salir de nuestra casa como protección. También se dice que es la runa de Harry Potter, porque si no la ponemos, funciona como esa capa de invisibilidad, sobre todo en momentos donde creemos que estamos pasando peligro, que vemos algún accidente o que está sucediendo algo alrededor. Bueno, podemos ponérnosla. Y bueno, aquí la controvertida runa de Odín, que es la runa blanca. En algunos autores la utilizan como Edred Thorson, él la utiliza como runa de Odín. Él no está de acuerdo con que Odín sea la runa blanca. Esta runa, bueno, fue añadida por los anglosajones. No pertenece, digamos, al tir de los 24 o los 25, pero bueno, en este caso vamos a hablar de ella porque en algunos oráculos sí la utilizan. Como ya habíamos mencionado, es la runa del destino, de lo desconocido, de lo aleatorio, de lo inesperado, es el desafío, es el salto de fe también. Cuando nos sale, nos dice: lánzate al vacío y actúa. Pero bueno, este autor, que es la forma en la que yo la aprendí, nos dice que cuando nos sale dentro de una tirada, también se le conoce pues generalmente como el comodín. Y bueno, y aquí está en blanco, en otros oráculos aparece así. Este autor, Edred Thorson, nos dice que cuando la utilizamos, tenemos que ver en qué fase de la luna nos encontramos, porque también se le atribuye esta runa a Lilith o la luna negra o a Selene, nombre que pues recibía en la antigüedad a la luna blanca o positiva, y Selene, bueno, era esa energía positiva, y Lilith, bueno, la luna negra, ¿no? Por las connotaciones de destrucción y muerte que traía. Aunque bueno, acompaña las restantes runas, está vinculada directamente a la luna, ¿no? Siempre se le conectó con la luna. Así, si estamos en un periodo, pues significa una cosa, pero si estamos en un periodo diferente, es decir, en una fase de luna diferente, va a cambiar su significado mágico. Es decir, cuando la luna está menguando, si nos aparece, quiere decir que esta runa en este periodo lunar es señal de que algo va a terminar. Vamos, si estamos preguntando por dinero, bueno, nos dice que no es momento de invertir, que lo podemos perder, que hay que ser cuidadosos o es algo que termina, no algo que concluye. Por ejemplo, si estamos hablando de un negocio y preguntamos si nos sale Odín, vamos a observar si la luna está en qué fase. Si es menguante, bueno, nos dice que no va a ser muy favorable o que tal vez vamos a tener un problema con dificultades. Si la fase de la luna, por el contrario, está en una luna creciente, nos indica que el negocio va a ir bien, que es momento de invertir y que no temamos a las dificultades. Cuando es luna nueva, ellos, bueno, lo veían como la luna nueva es cuando no se ve en el cielo. Bueno, se decía
que era el peor de todos los momentos, que iba a haber una desgracia. Ellos eran un poco fatalistas, pero bueno, nosotros vamos a ser precavidos simplemente. Incluso, bueno, se podía hablar de muerte, que algo iba a concluir, no necesariamente una muerte física, sino una muerte simbólica. Entonces, no era momento de actuar, que tendríamos que ser prudentes y bueno, y que valorar el resultado de esta runa, ¿no? Y en la luna nueva, perdón, en la luna llena, esta era la fase de luna nueva, en la luna llena nos decía que era el mejor momento de todos los símbolos que podríamos encontrar, de todas las fases simbólicas con esta runa, de estas fases lunares, que iban a estar a nuestro favor, ¿no? Y esta runa pues nos recordaba la máxima de Lagus que dice que aunque nuestro camino hacia la fortuna pase por el bosque más oscuro, sabemos que al final del camino vamos a encontrar la casa de nuestro destino que siempre nos iluminará. Bueno, aquí nos habla también, tiene mucha relación con la runa de Lagus, porque esa intuición también se le asocia con las fases de la luna. Pero como verán, bueno, esta runa así se le utilizaba, ustedes decidirán cuál, yo en lo personal utilizo a esta runa que se llama Agar, la blanca casi no la utilizo, pero bueno, ya es dependiendo de la escuela en la que uno haya tenido su formación. Y bueno, ya hicimos nuestro recorrido por nuestros 3 AED, ya recorrimos las 25 runas y bueno, tal vez en un futuro veamos los otros 2 AED más que conforman estas runas, este alfabeto rúnico, pero ese ya pertenece al alfabeto anglosajón. Y bueno, les quiero agradecer su atención, sus mensajes, siempre motivándome, siempre favorables para mí. Y les deseo que tengan un excelente martes, que sean felices, ámense y disfruten la vida. Les mando un abrazo de corazón a corazón y nos vemos en la siguiente emisión.